¡Hola, tigrillos! Aquí nos pone Yugang. Vamos a abrirla. ¿Y qué tenemos de cajita? ¡Un maravilloso neceser transparente! Me acerco un poquito más para que lo veáis, tanto por delante como por detrás. Esto, útil, ¿no? Lo siguiente. Es que cuando te vas por ahí, cuando te vas de viaje, necesitas tener tus cosas, tus cosméticas en un envase, si puede ser, de plástico, para que si hay un accidente de jabón, no se manche toda la ropa. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Todas para una y una para todas! Esta Birchbox es para ti, que luchas por la igualdad. Es tuya y de todas las mujeres que creemos en un mundo más justo. Con ella celebramos las pequeñas acciones que nos acercan, los gestos que, aunque parezcan insignificantes, dibujan nuestra valiosa comunidad. Este marzo nos vemos en las calles. Sí, es que ya os digo, la recibo tarde, o sea, el 8 de marzo ya fue. Sí, chicas, todas queremos la igualdad. Y por mucho que a alguien le pese, esa igualdad se llama feminismo. Así que todas somos feministas. ¿Qué es eso de... yo no soy feminista, soy femenina? No, ser feminista no significa odiar al hombre, pensar que el hombre es el causante de todos los problemas, ir vestida de una forma estrafalaria. No, ser feminista es la igualdad. Buscarla en el diccionario. Dice, yo le llamo igualdad. Vale, pero se llama así. Puedes llamarle como le quieras. Puedes llamar a la naranja amarillo, pero seguirá siendo una naranja. Así que, chicas, tenemos que luchar por la igualdad. Dicho este pequeño alegato, vamos a ver los productos. La gracia de que sea transparente es que, sorpresa, sorpresa, lo que voy a sacar no va a ser. Pero bueno, vamos a ir entonces por orden, ya que lo voy a ir cogiendo a dedo. Tenemos... Modelco, labial mate de larga duración en tono chili, saf o vela. ¿Y el mío cuál es? Dice, no hay producto que nos alegre más el día que un buen labial mate. Pues sí, me gustan mucho los mates. Los tipo gloss no terminan de convencerme tanto. Oye, que hay que tener de todo, ¿eh? Pero mejor tener más mates que la proporción sea un 80-20. Este Modelco se ha convertido en uno de nuestros favoritos. Exclusivo en Birchbox, súper pigmentado y muy cómodo de llevar. No podemos salir de casa sin él. Pues la verdad es que sí, pero realmente los labiales, ¿hay alguno que sea incómodo de llevar? Pregunto. Nos encanta, su aplicador acabado en punta es perfecto para perfilar los labios con precisión. Eso sí me gusta, porque hay algunos, sobre todo los de barra normal y corriente, cuando ya se han gastado, ¿te queda ahí una cosa? ¿Cómo? Sobre los labios limpios y secos, empieza perfilando los bordes con la punta del aplicador y luego rellena el interior. Lista en 3 segundos. Eso sí me gusta. Vamos a hacer un swatch. Mi tono es el Safi, que creo que es este de abajo. Ahora cuando... Me acerco más. Ahora cuando lo abra, mientras lo abro digo que su... ¡Ostras! Cuesta 16,30, ya puede ser bueno. Esta Birchbox ya está súper amortizada. Es un color más bien nude. Me gustan más los rojos, pero de rojos ya tengo varios, así que me encanta. Vale. Es así, y vamos a ver cómo queda. ¡Oh! Este color sería. Y a ver si es cierto lo de los 3 segundos. Es que he dejado un pegote, así que voy a tocar el otro. No, mancha. Así que seco, seco. Pero bueno. Vamos al siguiente. Balance Me, agua micelar. Me encantan las aguas micelar. Y encima, si vienen en este tamaño, es que yo no os voy a engañar. Yo uso la de Garnier, la de toda la vida. Pero cuando os vas de viaje, la Garnier de toda la vida... Es un poco armatoste, entonces me encantan estos formatos. Primero lo pruebo en casa para saber si me gusta. Ya me han llegado algún otro agua micelar también así pequeñita. Y luego se va a mi neceser de transportes. A ver qué nos dice. ¡Ostras! 18,15 su tamaño venta. Este es muestra. Pero esta Birchbox se han gastado la pasta esta vez. Formulada con un 99% de ingredientes de origen natural. Me encanta. Este agua micelar limpia tu rostro con delicadeza sin dañar la piel. La combinación de péptidos, no había oído esa palabra nunca, manzanilla, neroli y mandarina. Me encanta la mandarina. ¡Va a oler a mandarina! Sigamos. De su fórmula combate los signos de envejecimiento y apoya la regeneración de las células de la piel. ¿Cómo? Aplica un poco de producto en un disco de algodón y deslízalo sobre el rostro seco, evitando el ojo y su contorno. No necesita aclarado. Vamos a ver cómo huele.
No es súper olor a mandarina, pero sí es un olor cítrico. Y a mí el olor cítrico me gusta mucho. O sea, ya os contaré, pero de momento me gusta. Ahora, lo siguiente es algo que no tengo ni idea de... Ah, sí sé lo que es. Dice, Birchbox Accessories, disco limpiador Let It Shine. Este disco de limpieza facial creado por nosotros, me gusta el matiz, será tu nuevo gran aliado, con un diseño ergonómico muy práctico y hecho de silicona, exfolia y elimina las impurezas de la piel. ¡Muy bien! Lo mejor, hemos incluido una ventosa en la parte trasera para que puedas adherir a cualquier superficie del baño. Esto está muy gracioso. También digo que seguramente no lo usaré, porque si tuviera un baño solo para mí, no te digo yo que no, pero... no, tengo un baño así como muy thin. No lo voy a poner en el espejo. ¿Cómo? Aplica tu limpiador habitual sobre la piel húmeda y masajea tu rostro suavemente con el disco haciendo movimientos circulares. Tras un minuto, enjuaga con agua tibia. Mira, aquí también nos lo dice. Disco de limpieza facial, resultado, deja el cutis limpio, radiante y preparado para tu rutina de belleza. ¿Cómo se usa? Nos está diciendo lo mismo. Claro, lo han hecho ellos. Pues, a ver si lo podéis apreciar. Hay diferentes... Es de silicona. Y simplemente es ir haciendo así. Me gusta. Al ser silicona, ¿veis? El movimiento circular se me ha doblado. Pero oye, que no pasa nada. Menos da una piedra. Su precio son 2,95. Pero sí que me gusta. Es la típica cosa que no compraría yo normalmente, pero me hace gracia tener. Vamos a ver, ahora tenemos Lendan CC High Cream Capillar sin aclarado 360 grados. Precio 14,60. Es esto. Y a ver qué nos dicen. Tratamiento corporal integral. Dice, hemos descubierto el tratamiento capilar sin enjuagado que tu melena necesita. Este CC High Cream de London, nueva marca de Birchbox, actúa de manera inmediata sobre tu fibra capilar para repararla y nutrirla en profundidad. Protege el cabello del calor, lo desenreda... ¡Ah, oh, desenreda! Las que tenemos el pelo largo y encima ondulado, sabéis que esto es bien. Protege el cabello del calor, lo desenreda, previene las puntas abiertas y contiene filtro UV. ¿Cómo? Tras lavar tu cabello, retirar el exceso de agua con una toalla, aplica una pequeña cantidad y reparte de medias a puntas con la ayuda de un peine. No necesita enjuagado. Vaya, no sé qué deciros, ¿eh? O sea, seguro que va bien, pero... No sé si vosotros lo habéis probado, pero yo no. Y como que me da un poco de reparo, como un jabón que no sea clara. ¡Ay! Veamos, lo tendremos que probar. La gracia de Birchbox es probar cosas nuevas. Vamos a ver cómo huele. Va llenito. ¡Uy! Huele muy bien. Huele a flores. Huele muy bien, la textura bien. Pero es eso, o sea... Es jabón, o sea, ¿cómo no se va a aclarar? Me fiaré de vosotros. ¿Qué más? Kiernes, parches relajantes para piernas ligeras. ¡Ay, esto sí que me va a ir bien! Descansa tras un ajetreado día con estos parches de Kiernes. Contienen un gel mentolado que combinado con microburbujas de aire estimula y tonifica y relaja tus músculos. Puedes aplicar sobre tus tobillos, gemelos o en la nuca. ¿Cómo utilizarlo? Despliega el parche y aplica el gel en su rectángulo interior. Retira el papel adhesivo de los bordes y coloca el parche sobre la zona a tratar. Deja actuar durante 30-40 minutos, retira el parche y masajea el gel hasta que se absorba por completo. ¡Ostras! Pues muy bien. De hecho, la explicación esta, si no lo estás viendo, no me he enterado mucho. Cuando lo abra lo volveré a repasar. Y a mí me va a ir muy bien porque tengo los tobillos muy delicados. Y sí, tengo piernas cansadas, no nos engañemos. Esto es lo típico que yo siempre digo del momento desconexión, momento relax, momento para ti. Entonces yo me pongo esto, las piernas, me pongo una mascarilla y me dejo aquí 30-40 minutos tranquilamente, no viendo la tele ensucia la mente, sino o leyendo, o pensando, meditar, todo eso va muy bien y todo esto entonces nos ayudará en la mente y en el cuerpo. Y por último, Rochas, fragancia Mademoiselle Rochas. Que es esta de aquí. Dice, el aroma floral y afrutado de esta fragancia de la casa francesa brindará el toque de diversión, elegancia y feminidad a tu día a día gracias a su combinación de notas frescas y picantes. ¡Picantes! Mademoiselle Rochas Eau de Toilette representa el espíritu de una joven parisina, chic, urbanita, siempre a la última, amante de las risas y los buenos momentos con sus amigos.
O sea, te pones esto y automáticamente apareces en un anuncio de perfumes con tus bolsas de Chanel, caminando por la calle con tus amigos haciendo... Es una chorrada, pero estas cosas me encantan. Dice, ¿cómo? Vaporiza sobre el cuello y muñeca sin frotar, así el aroma será más duradero. Vamos a olerlo. Las muestritas así también me van muy bien, por lo que siempre decimos, de llevar en el bolso, llevar... Yo tengo mi tocador, tengo mis perfumes, pero luego me gusta, igual que cremas, como ya tengo varias, tengo una en cada bolso, también muestritas de perfume, voy a tener una en cada bolso. Ahora, que antes no salía... Soy una parisina, chiqui urban. Está muy bien, me gusta. Un poquito fuerte, pero es porque lo he olido enseguida. En un ratito ya no será tan fuerte. Pues ya está, ya tenemos los 5 productivos. ¡Ay! Esto no lo había visto. Aparte de lo transparente, tenemos otro. ¿Sabéis lo que significa? Significa maleta, bolso de playa. Pues eso era todo lo que os quería enseñar. Por favor, escribidme aquí abajo qué producto os ha gustado más. Si también hacéis la Birchbox, qué hemos repetido, qué no hemos repetido. ¿El color ahora mismo? ¿No? ¿Sí? Me lo contáis. Dadle a suscribir, dadle al me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.